Pocas veces en la historia se tiene la oportunidad de presenciar una reforma constitucional y política con la profundidad que tiene la que hoy estará sujeta a discusión y votación de esta Cámara de Origen. Todo deberá cambiar. La historia de las telecomunicaciones de nuestro país deberá ser escrita con un antes y un después de esta reforma. Estamos ante una iniciativa que cruza transversalmente todos los temas y todos los servicios de las telecomunicaciones, incluyendo en ellas a la radiodifusión. Plantea audazmente situar al usuario en el centro del quehacer y del fenómeno mismo de las telecomunicaciones. Se ha criticado de la reforma que conlleva un exagerado empoderamiento de la autoridad a costa del individuo. No lo vemos así, de ninguna manera. Vemos el fortalecimiento de la autoridad en la estricta medida de lo necesario para promover mejores condiciones de competencia entre los particulares. Esta reforma no oprime al individuo, lo fortalece y protege ante condiciones de mercado que, ya sea como competidor o como consumidor, lo vulneran y lo dañan. La reforma plantea con fuerza la defensa de las libertades, pasando por el papel del Estado como regulador y protector de la sana competencia. La reforma es fruto de los acuerdos. Con ella, este constituyente permanente envía un poderoso mensaje a los mexicanos y al mundo. Nuestro país está preparado y dispuesto a dialogar, a negociar, a ceder, a lograr acuerdos y a transformarse a fondo. Con esta reforma, no cabe duda, México se inscribe entre los países que están dispuestos a andar por la senda de las grandes transformaciones. Estamos, en el fondo, ante una reforma que va más allá, no de un sector o de una actividad económica específica. Se trata de una reorganización sustancial de los mecanismos conforme a los cuales el Estado actúa frente a los individuos. En tal sentido, se inscribe en lo que podemos entender como parte de la reforma del Estado y estamos, por tanto, ante un documento fundamentalmente político, no técnico, no económico. Y por eso mismo, porque define las formas como la sociedad mexicana desea reorganizarse, no puede estar hecho con visiones parciales o estrechas. Debe visualizarse pensando en México y en su futuro, no en los enemigos o contrarios. Esta Cámara de Origen del Poder Constituyente debe creer, debe estar convencida que aprueba, como espero que suceda, un instrumento de cambio que beneficia a los mexicanos de hoy y de mañana, que abre espacios de información, de competencia, de pluralidad y de creación artística, pero en ningún caso se trata de un documento fruto del rencor en el que hayan podido insertarse furtivamente dardos venenosos contra los enemigos. Quien pretende actuar así no ha entendido que en la transformación de México nadie está proscrito, que a este cambio de gran calado están llamados todos aquellos que quieran aportar su creatividad, su capital, su organización y el talento de cada quien. Esta reforma debe ser la reforma del acuerdo, de la concordia, no de la venganza ni del odio, de la solidaridad, no de las obsesiones, de la construcción y no de la destrucción, no de las filias ni de las fobias, sino de la síntesis. Por ello, estoy cierto que el futuro lo construiremos pensando en México y no en nuestros enemigos. Estamos ante una reforma audaz. Debemos iniciar por mencionar que el órgano regulador que estamos diseñando no tiene precedentes en nuestro país y probablemente, acaso, en algún otro país. Estamos poniendo en manos de un grupo de 7 personas un poder enorme, un poder que si no se contiene a sí mismo será un poder brutal sobre el individuo. El nuevo órgano regulador de las telecomunicaciones debemos entenderlo como un órgano autónomo con autoridad, mas no como un ente autoritario. La fuerza de la que se le dota es para que propicie el cambio pronto y eficaz en beneficio de los mexicanos, de todos, y no para convertirlo en instrumento de control o represión de la sociedad y sus libertades. Estamos ante un órgano regulador que tendrá casi en su totalidad las facultades que dirijan y encaucen el desarrollo de un sector estratégico y prioritario de la economía, a quien se conferirá un instrumento clave para la información, la cultura y la competitividad de nuestro país ante otras naciones. Por ello, fue tan refrescante que este órgano regulador quedara sujeto a las estructuras y procedimientos judiciales ya existentes en nuestro país, es decir, que se haya circunscrito en su actuar
al juicio de los tribunales y juzgados ordinarios del Poder Judicial de la Federación y dentro del juicio de amparo. Al mismo tiempo, en lo administrativo y en lo político, este órgano regulador deberá estar atento y responder a las políticas públicas que el Ejecutivo Federal plantea en el marco del sistema de la planeación democrática del país. Estamos ante un órgano fuerte, promotor del cambio, que debe seguir la estructura y forma de nuestro Estado y sistema de derecho, de nuestra tradición jurídica y nuestro marco institucional. Estamos ante una propuesta que se apoya en dos ejes fundamentales, la sana competencia y el fomento de la cobertura de los servicios de banda ancha en nuestro país. Plantea medidas que corregirán desviaciones y promoverá la competencia en muchos mercados en donde esta apenas es incipiente. La reforma se sustenta en la convicción de que el cambio en el sector de las telecomunicaciones en México se logrará a través de la competencia y la libre concurrencia, en la preservación de mercados que funcionen adecuadamente, es decir, ante una reforma que confíe en la libertad e iniciativa de los particulares. No es una reforma estatizante, debemos enfatizarlo. Por el contrario, la entendemos como una reforma que corregirá deficiencias de la sana competencia. Es indispensable decirlo, la reforma también confiere al Estado un papel fundamental y no solo en su papel de regulador, sino también como promotor del desarrollo y de la inclusión social en el universo de las telecomunicaciones y se constituye como un operador importante de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Este triple papel del Estado como regulador, como promotor y como operador de gran envergadura no es común y en un primer momento puede no ser fácil de ponderar. Sin embargo, más allá del papel insustituible del Estado como regulador, queremos entender que la reforma busca que la intervención pública cubra espacios a los que no llegue el mercado o no en el futuro próximo e inmediato. Termino, señor presidente. En la bancada del Partido Verde Ecologista de México, estamos comprometidos con los acuerdos y con todas aquellas medidas que apoyen la transformación profunda de la patria. Estamos convencidos que la senda marcada por el presidente Peña Nieto, senda sustentada en los acuerdos, en la convocatoria de todas las fuerzas políticas, es el camino a seguir. Creemos que el mensaje que se envía al mundo es un mensaje positivo, es un mensaje al futuro y es un mensaje moderno y transformador. Muchas gracias.